Hola, ¿qué tal queridísima familia de Vivir Tejiendo? Ya estamos aquí en esta oportunidad para compartir con ustedes el tutorial de este lindo cuello para niño en el tamaño de 2 años aproximadamente, ¿sí? Y también ya tenemos en otro video la gorrita que vemos aquí también tejida en la técnica de dos agujas. Para tejer este cuellito Hemos utilizado aproximadamente 50 gramos de lana del número 5 y agujas del mismo número. Aquí les mostraré cómo hacer la bonita trenza que va aquí en este cuellito. A continuación les daremos el paso a paso y no se pierdan ni un solo detalle. Bien, lo que les voy a enseñar a tejer hoy es esta trenza. Vamos a tejer un cuello para niño, más o menos de una edad de dos años aproximadamente. Pero recuerden que cualquiera de los modelos que realizamos aquí los podemos hacer en cualquier talla viendo nuestro video de cómo calcular los puntos para diferentes tallas. Aquí tengo yo solamente 22 puntos y estoy trabajando con aproximadamente 60 gramos de lana del número 5 y agujas del mismo número. Y les voy a dar el ancho que tiene mi trencita para el cuello es de 10 centímetros, ¿sí? De 10 centímetros. Bien. Ahora, otra cosita que quiero explicar. La trenza que voy a hacer yo aquí está en base a 12 puntos sí 6 para un lado y 6 para el otro lado. Y como borde yo le he puesto en punto de Santa Clara para no complicarles porque puede hacerse cualquier otro punto también y eh, que quede mucho más bonito. yo puse el punto derecho y le puse cinco puntos derechos y cinco puntos derechos a este lado. Si ustedes quieren hacer la trenza mucho más eh, gruesa o más ancha sería la palabra, pueden hacer una trenza, por ejemplo, de 20 puntos y pondrían 10 puntos a un lado y 10 puntos al otro lado. Pero les recuerdo que conforme más puntos tenga cada lado de la trenza, se hace un poquito más complicada la forma de cruzar, el tiempo de cruzar, ¿sí? Pero igual se puede hacer. Cuesta un poquito más de trabajo, pero se hace. Tampoco se podría hacer una trenza de 40 puntos con 20 y 20 porque tiraría demasiado. Yo creo que es necesario que les diga esta explicación. Pero una trenza bastante bonita nos queda con 12 puntos en agujas del número 5. Ahora, si ustedes quieren que el cuello sea más anchito, pues pueden poner también dos trenzas o pueden hacer esta parte de los puntos de, de ribete o de filo. En vez de 5 y 5 podrían poner 10 y 10. Serían entonces... 20 puntos allí, más 12 en el centro serían 32. Pero como yo voy a hacer en la talla de un niño de año y medio a dos años, simplemente voy a utilizar 22 puntos: 5, 12 y 5. ¿sí? Quería explicar eso nada más antes de empezar. Y para empezar, vamos a tejer cuatro carreras en punto derecho, que son las carreras base que tengo aquí. ¿sí? Entonces les muestro ahora aquí un tejido que ya avancé. ¿sí? Ahí está, miren, allí tengo las cuatro carreras de punto derecho, ya las he terminado las cuatro carreras, ¿sí? Montamos 22 puntos en agujas del número 5 con lana del número 5 y tejemos cuatro carreras en punto derecho. ¿Qué vamos a hacer en la quinta carrera? Fácil y sencillo, tejeremos cinco puntos derechos, 1, 2, 3, 4... Y cinco puntos derechos. Levanto la hebra y tejo 12 puntos revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y 12 puntos revés bajo la hebra y termino esta carrera tejiendo 5 puntos derechos 1 2 3 4 y el último 5 si ¿sí? ahí está las carreras por el lado derecho siempre como son las de aquí donde veo el punto jersey liso si ¿sí? siempre las tejeré todas con los 22 puntos en punto derecho y si no quiero confundirme entonces pongo una marquita aquí para saber que por el lado donde tengo la marquita tejo desde el primero al último punto todos los puntos en punto derecho como lo voy a hacer aquí los 22 puntos en punto derecho de principio a fin sí cuando ponemos la marquita allí, entonces, si es que todavía no tenemos mucha experiencia en el tejido, cuando uno empieza tiene que ayudarse de varias cositas, como por ejemplo los marcadores que nos ayudan a diferenciar el lado revés y el lado derecho de la prenda, ¿sí? Entonces dejo así todos los puntos del primero al último, mis 22 puntos, en punto derecho, ¿sí? Cuando estoy por el lado derecho de la prenda. Perdonen ustedes que repito muchas veces, pero es necesario para todas aquellas que están empezando, ¿sí? Miren, ahí está. Bien, una vez que ya he terminado allí, voy a dar la vuelta a mi tejido y miren, voy a poder contar a partir de este espacio que hay aquí las carreras. Y tengo una, dos y tres. Estas carreras son las que a mí me interesan. Tengo que tener seis de estas carreras, de manera que me faltan tres más. Cómo voy a tejer siempre, siempre y siempre a lo largo de mi tejido por el lado revés, por donde no tengo el marcador. Este es el derecho, este es el revés. Solamente veo una partecita del marcador. Por allí siempre tejeré los primeros cinco puntos derechos. Dos, tres, cuatro y cinco, sí. Luego subiré la hebra y tejeré doce revés. Uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿sí? Esto siempre ocurrirá por el revés del tejido. Bajo la, la lana y tejo mis 5 puntos en punto derecho, mis 5 puntos finales. 3, 4 y 5. Esto lo voy a hacer a lo largo de todo mi tejido. ¿Sí? Miren, ahí está. Entonces ya tengo cuántas carreras. Una, dos, tres y cuatro. Me faltarían dos más. Y ya sé que las carreras que se tejen por el derecho, donde tengo la marca, se tejen todas del derecho. Entonces voy a continuar tejiendo así, como debo tejer por el derecho y por el revés, hasta tener seis carreras. Contando a partir de esta separación, dos, cuatro, me faltarían dos más. Vamos para allá. Bien, miren, ya completé mis seis carreras. Voy a contar de aquí: cuento una, dos, tres, cuatro, cinco y seis carreras. Y me encuentro por el lado derecho de mi labor, ¿sí? Eso es importante porque la trencita se teje por el lado derecho. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a tejer mis primeros cinco puntos en punto derecho: 1, dos, tres, cuatro y cinco, ¿sí? Y me voy a ayudar de una agujita como esta. O puede ser también eh, cualquier otra agujita que podamos tener que sea pequeña solo para hacer el cruce, ¿sí? Preferiblemente que sea del mismo ancho o muy parecida a la que estamos trabajando. Esta es una agujita especial para tejer trenza porque nos da bastante facilidad, pero también muchas veces nos quedamos con piecitas de las agujas que se nos rompen. Desgraciadamente a veces las quebramos. No las botemos, las podemos utilizar, las limamos, las lijamos para que queden eh, muy parejitas sin que nos lastimen y las podemos utilizar para hacer lo que yo voy a hacer aquí, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con esta agujita? Voy a pasar 6 puntos, la mitad de mis 12 puntos que tengo aquí, si tuviera 20, pasaría 10 y dejaría 10, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, ¿así? Por eso les decía que esta agujita nos ayudaba porque hace esto, nos da esa facilidad, ¿sí? Y luego tejeré mis otros seis puntos que están quedando. Ajusto aquí bien uno, dos. No vamos a dejar que ya se introduzca por aquí, sino que tiene que quedarse aquí afuera. Tres, cuatro, cinco y seis. ¿sí? Y después que he hecho esto, los puntos que tengo aquí los puedo pasar a esta aguja como lo voy a hacer ahora. Y en la próxima cruzada les muestro también otra forma como lo puedo hacer. Entonces pongo uno, ¿sí? 2 3 4 5 y 6. Ahí está, sin que se me escape ninguno, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Acomodo mis agujas y voy a tejer estos seis puntos. 1 2 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Ahí está. Ahí está un poquito incómodo, parece, pero tratamos de acomodar los puntitos. ¿Sí? Y vamos a terminar tejiendo en punto derecho estos 5 puntos finales. ¿Sí? 3, 4 y 5. Ahí está. Miren. Así es como se ve nuestro tejido. Ahora vamos a darle la vuelta y por el revés ya sabemos que tejemos siempre los cinco primeros puntos al derecho: 2, 3, 4, 5 y luego los 12 que continúan en punto revés. Eso no va a cambiar, si ¿sí? eso va a estar siempre por todo el tejido: 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bajamos la hebra de lana y continuamos los 5 puntos en punto derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a continuar así por unas carreras más tejiendo sin más ni más. Las carreras del derecho, como ya hemos dicho, todas del derecho. Y las carreras del revés, 5 puntos derecho. Y el resto, 12 puntos revés. Y terminamos con 5 puntos derechos. Y ¿Sí? eso no, no cambia a lo largo de todo el tejido. Se repite. Y vamos a tejer así unas cuantas carreras para darle un largo a nuestra trencita y hacer el nuevo cruce otra vez, ¿sí? entonces continuamos tejiendo así, miren aquí está lo importante, ¿sí? les decía que íbamos a tejer unas carreras más, cómo vamos a contar estas carreras, así de esta manera, miren, aquí justo donde hemos hecho el cruce queda como una abertura, ¿sí? a partir de allí vamos a empezar a contar 12 carreras, miren, Quiero que lo vean bien. A partir de acá, miren, a partir de acá. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cuando tengo 12 carreras ya, siempre me voy a encontrar por el lado del revés. Y voy a empezar recién por el derecho a hacer el cruce, ¿sí? Pero ojo con esto, ¿sí? A partir de acá tengo que contar las carreras. Aquí yo creo que se ve claramente. Allí, miren, aquí está el agujerito que deja el cruce y acá tengo la primera carrera. Después del agujerito, la primera carrera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, décima primera y décima segunda. 12 carreras, ¿sí? Una vez que hice eso, ya puedo voltear mi tejido cuando ya tengo ahí 12 carreras, no estoy diciendo que haya tejido 12 carreras, sino que cuento 12 porque eh, probablemente he tejido menos, ¿sí? ya que estoy contando también con las carreras del cruce y todo lo demás, así que cuando ya cuento 12 carreras hago nuevamente lo mismo que hacía hace un momento, lo vamos a hacer de nuevo, tejo mis 5 puntos derechos, 2, 3, 4 y 5. Vuelvo a tomar mi aguja auxiliar y paso 6 puntos. 1 2 3 4 5 y 6. ¿Sí? Los pongo hacia adelante, no hacia atrás, ¿sí? Hacia adelante porque en la primera vez también lo puse hacia adelante, siempre lo tengo que hacer como lo hice la primera vez. Y tejo mis seis puntos que faltan, ¿sí? Entonces esto lo ponemos así, y tejo. 1 Dos tres 4 5 y 6. ¿sí? Hace un momento, yo pasé los puntos de esta aguja acá. También lo puedo hacer de esta manera: los llevo hacia el filito y los dejo desde aquí. Cualquiera de las dos formas es válida, ¿sí? la que ustedes les sienta con más comodidad, una o uno. 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí está. Pasé mis seis puntitos y continúo tejiendo estos puntos en punto derecho. De esta manera hice el segundo cruce para mi trencita. ¿Sí? Ahí está. Miren qué bonito se ve. ¿Qué va a pasar de aquí? Continuaré tejiendo de la misma manera. En el revés ya saben, 5 derechos, 12 revés, 5 derechos. Por el derecho donde tengo la marca, todos los puntos derechos, hasta que nuevamente a partir del agujerito, que ahorita no se nota, pero que se va a notar en la otra carrera, yo cuente 12 carreras. Y entonces cada 12 carreras realizaré este cruce. De manera que mi tejido al crecer se verá así. ¿Sí? Miren. Ahí está, así esa será la separación que puede tener mi trenza. Si quiero que sea más cerquita, pues no contaré 12 carreras, sino solo 10 carreras, como mínimo 10. No le pongan menos porque se deforma la trenza. Ni le pongan más de 14 carreras tampoco, porque en vez de 12 podrían ser 14, porque ya quedaría muy separada la trenza, así, pero más que nada dependerá de gustos. Ahora, ¿hasta cuánto vamos a tejer? Eh, el largo para nuestro cuellito, bueno, si la estamos tejiendo la trenza en una chompa ya dependerá del largo de nuestra chompa. ¿Sí? Pero como estamos tejiendo un cuellito de bebé, lo que necesitamos es hacer lo siguiente, doblar, ¿sí? Y que la cabecita del bebé pueda pasar por aquí. ¿Sí? Que le quede exacto, que ni le ajuste ni le quede suelto, o entonces sea, cuando tiene todo el ancho de la cabecita, el cuello tiene el tamaño suficiente. Yo voy a crecer un poquito más mi trencita hasta tener el tamaño necesario en centímetros. Y allí nos encontramos nuevamente para darles la explicación de los siguientes pasos. Bien, yo ya avancé bastante casi la cantidad que necesito. Para una cabecita de un niño de año y medio a dos años aproximadamente, el contorno de toda la cabecita mide 40 a 42 centímetros. Yo aquí coloco la medida así y tengo ya... 35 centímetros, ¿sí? Los otros 5 centímetros que faltan para 40 centímetros, eh, los considero en lo que el tejido cede, ¿sí? Porque no necesito tampoco que quede demasiado suelto. Entonces, con 5 centímetros menos de la medida que yo necesito, estará bien mi tejido. Entonces, ¿qué voy a hacer a partir de acá? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, yo aquí al comienzo... Puse una basta de cuatro carreras en punto derecho, sí. Aquí arriba no voy a poner ninguna basta, simplemente voy a cerrar los puntos tal y como están. Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Miren, aquí no tejí 12 carreras, como siempre, sino solamente seis, porque hasta allí ya tenía la medida. Entonces voy a cerrar los puntos así, tejiendo un punto derecho, el siguiente también, y pasando el anterior por encima, así como ya. Lo he enseñado en otros videos. Allí, así. Así vamos a cerrar nuestros 22 puntos. Y luego vamos a seguir con el siguiente paso antes de coser el cuellito, ¿sí? Entonces voy a cerrar los puntos así hasta el último punto y nos encontramos para el siguiente paso. Bien, terminé allí. Vamos a cortar entonces la lana dejando un, un largo más o menos calculando para la costura. Ahí está y zafamos el puntito ahí está miren así va quedando nuestro tejido ahora vamos a tomar o esta parte de acá arriba o la parte de acá abajo que son iguales a la que nosotros decíamos y vamos a, a contar así miren vamos a contar de todas las carreras que tenemos aquí yo tengo 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Voy a utilizar 20 a los lados y voy a dejar, o sea, 10, 10 y voy a dejar más de 20 en el centro, ¿sí? ¿Cómo voy a hacerlo? Miren, así, no quiero confundirlo. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 musguitos, ¿sí? Entonces me voy a ayudar aquí con una agujita lanera y voy a poner aquí una marquita, porque hasta aquí tengo 10 musguitos. Y voy a contar también de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 musguitos. Y con otra agujita lanera voy a marcar aquí. ¿Por qué hago esto? Porque de aquí, a partir de las marquitas, voy a tomar los puntos para hacer la parte triangular de mi cuellito, porque este es un cuellito... Muy diferente a otros cuellitos. Tiene algo muy especial. Ahora lo van a ver cuando lo terminemos. ¿sí? También lo podíamos dejar así nada más y coserlo y era un cuello clásico y convencional. Pero yo quise hacer algo distinto. ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestra lana con la que estamos tejiendo y vamos a ir aquí. Si nuestra marquita está aquí, nosotros empezamos después de la marquita. Aquí. Ingresamos así la aguja y vamos a recoger los puntos. Y ¿sí? vamos a dejar una cuerdita bastante larga para luego poder asegurar. Y voy a entrar en cada bajo relieve. Estos son los altos relieves, estos que se ven por encima. Y estos son los bajos relieves, los que están en el centro de uno y otro. Entonces, aquí, justo allí, ingreso mi segundo punto. Voy al otro lado, tercer punto, y así voy a recoger todos los puntos que hay desde esta marca hasta la siguiente marca, ¿sí? Así como ya lo hemos hecho en otros videos, así vamos a tomar todos los puntos. Como si estuviéramos tejiendo, ¿verdad? Pero en cada bajo relieve Luego vamos a contar cuántos puntitos tenemos y van a ver que tenemos más de 20 puntitos. Ahí está. Vamos recogiendo todo sin que nos falte ninguno. Y allí. Porque ya la marca viene luego. Bien, una vez que ya he puesto esto, he recogido mis puntos, voy a retirar mis marquitas. ¿Sí? Voy a poner mi tejido por el revés y voy a empezar tejiendo. ¿Qué voy a tejer? Voy a tejer punto bobo, musgo, santa clara, que es lo mismo, punto derecho. Pero voy a tejer de la siguiente manera. El primer punto derecho y los dos puntos que siguen juntos del derecho. Y continúo tejiendo. A ver, tengo 2, 4, 5, 6, 7. Vamos a contar. 8, 10. 15 20 23 y 24 y uno que desconté 25. Sí, ahí están los todas las carreras que habíamos contado, ¿no? 45 altos relieves que decíamos. Bien. Entonces, miren, voy a tejer así todo hasta el final. Hasta el final, hasta el último puntito. Este puntito que está flojito porque ya he sacado los puntos, traigo esto para acá y voy a hacer mi nudito. No ajusto demasiado, solo un poquito allí y ya está. Doy la vuelta a mi tejido y cada vez que empiezo una carrera haré lo siguiente. Tejeré el primer punto derecho. Perdonen, hay un avión. Perdonen los ruidos del avión, pero estoy muy muy cerca del aeropuerto. Yo sé que de repente les incomoda. Bien, decíamos, el primer punto derecho, siempre al empezar la carrera, voy a hacer mi disminución. Primero tejo el punto derecho y luego dos puntos juntos del derecho. Y continúo tejiendo. Continúo tejiendo normalmente todo en punto derecho. hasta el último punto hasta terminar la carrera miren termino la carrera doy la vuelta a mi tejido y nuevamente al empezar siempre va a ser las disminuciones solo al empezar de cada carrera si tejo mi primer punto y luego los otros dos puntos los tejeré juntos del derecho. Y allí voy a ir disminuyendo un punto cada vez que empiezo una carrera. Así hasta quedarme con tres puntos, ¿sí? Vamos a continuar. Miren, como pueden observar aquí, he ido haciendo las disminuciones conforme les indiqué y ya me quedo con tres puntos. ¿Qué voy a hacer ahora que tengo tres puntos? Voy a tomar estos tres puntos de una sola vez, ¿sí? Así. Y los voy a tejer los tres juntos del derecho. Aunque se ajusten un poquito, pero allí los tejo, ¿sí? Saco este punto solito y voy a cortar mi lana. Y por este puntito voy a pasar la lanita. Así. Miren cómo queda mi cuellito. Ahí está, todavía me falta darle forma, pero como que ya se va viendo cómo va quedando. ¿sí? Miren, como les decía, pueden dejarlo así nada más, como un huellito común y corriente, pero yo le quise hacer una puntita para que a la hora que lo doblemos así, esto cubre el pechito del bebé. ¿sí? Entonces vamos a proceder a la costura, poniendo nuestro tejido así por el revés y con una de estas hebritas que nos ha quedado, vamos a coser con nuestra agujita landera. Sí, ahí está vamos a coser entonces tomando punto por punto sí vamos a acercar un poquito ahí está para que se vea muy clarito siempre les digo esto que en las esquinas tenemos que asegurar muy bien la costura para que no se abra y luego vamos a ir tomando cada puntito con el punto que corresponde Simplemente de arriba hacia abajo. Y así vamos a coser hasta el último puntito, ¿sí? Con bastante cuidado de que nos quede muy parejito. Vamos a continuar así hasta llegar a esta esquina. Bien, ahí está, ya terminé de coser, ahora vamos a voltear por el derecho y así es como se ve. ¿sí? Por eso les decía que no era necesario hacer esta bastita en este lado porque todo queda así centradito. Bien, ahí está con la puntita. Ahora lo que podemos hacer es poner aquí eh, una borlita o de repente poner flecos en toda esta parte de acá. ¿Cómo lo voy a hacer yo? ¿Cómo vamos a cortar los flequitos? Más o menos, si yo quiero el fleco de este tamaño, tendré que cortar la lana de un tamaño doble. Entonces, como la quiero así, voy a hacer varias cuerditas de este tamaño. Si voy a ir hasta acá y luego regresar y así, hasta tener la cantidad de lanitas que necesito, según la cantidad de de flecos que voy a poner por ejemplo acá tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 carreras lo que quiere decir que voy a poner 12 flecos acá y 12 flecos acá entonces necesito 24 de estas tiritas vamos a continuar entonces miren una vez que ya hemos cortado todas nuestras lanitas que necesitamos vamos a tomarlas así las doblamos a la mitad y vamos a ir las poniendo aquí por ejemplo vamos a empezar en el primer espacio y con la ayuda de un ganchillo se hace más fácil. Vamos a ir al filito. No queremos que quede muy grueso. Tomamos la corte. En este caso yo solamente voy a poner una nada más. ¿sí? Un flequito doblado así. Pero si ustedes quieren poner pueden poner de dos o de tres. Entonces ahí está nuestro flequito. Y vamos a poner el segundo flequito en la otra carrera. Aquí. Y así, simplemente los vamos colocando. ¿Sí? Un flequito por cada carrera. Así. Y vamos a llegar hasta la parte de aquí y luego subiremos para terminar de colocar los demás flequitos. Bueno, miren, finalmente no me gustó cómo quedaba con un solo flequito, así que puse el fleco doble para que quedaran así cuatro tiritas. Y así es como queda nuestro cuellito para bebé, bueno, para un niño de dos años aproximadamente, de año y medio o dos años. Los flequitos son opcionales, ¿sí? También hemos tejido en otros videos unos flecos a ganchillo, que son muy bonitos y se pueden usar para nenas, ¿sí? Bien, espero que este video haya sido de su agrado. Ahora les voy a mostrar cómo es que se ve en el maniquí. Y allí está. Miren qué bonita queda la bufandita o cuello tejido así con la trencita y con los flecos que le hemos puesto. Y miren, ahora podemos complementar este cuello también con esta bonita gorrita o gorrito tejido en la técnica también de dos agujas que ya tenemos el tutorial, ¿sí? Bueno, ustedes deciden, la usan solita o la usan con el gorro. Hasta una próxima oportunidad, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar siempre pendiente de nuestros videos, que Dios les bendiga, les mando un abrazo muy grande, gracias por verme.